próxima lo voy a mandar un saludo a Prensa Estelaria. Gracias. Yo creo que hay muchísimos grandes autores que escriben grandes canciones, en las que protestan, en las que son quejas, y luego son canciones que van por bandera, ¿no? Yo creo que cada uno tenemos que tener, es como todo en la vida, ¿no? Yo creo que todos tenemos como una labor, ¿no? O sea, vosotros la de comunicar, yo la de intentar hacer feliz a aquellos que vengan a ver los conciertos. Pues en este caso yo creo que hay autores que son lo suficientemente grandes para hacer eso, ¿no? Y que quizás una letra mía de protesta puede ser para que directamente pues me tiren todo lo que me encuentre por el camino, me lo tiren a la cabeza. No, lo cierto es que los directos son los directos, el vivo es el vivo, y a mí me daba igual, yo no vi ni una cámara. Mi objetivo ahí es que esas 15.000 personas que pagaron sus boletos para ver ese show salieran felices, salieran satisfechas, dejarme la piel. A mí me da igual si el pelo se me pone feo, si se me agarra la máscara de pestañas, si se me va cayendo por la cara. Sinceramente no forma parte de lo que yo soy en vivo, ¿no? Lo único que traté es de disfrutarlo, de que todo el mundo lo disfrutara, se llevara un show dinámico y se llevara lo mejor de Malú. ¿Hubo alguna diferencia con el concierto del 16 de mayo? Del 16 de mayo en el Palacio de Deportes. Sí, claro. Estoy en ello, sinceramente, ¿no? Está claro que nosotros montamos una gira, montamos un show y es lo que presentamos, ¿no? Si es verdad que hay alguna cosilla, sobre todo, digamos, efectos que a lo mejor en su momento fueron muy espectaculares, pero que quizás me encantaría que hubiera alguna variación, ¿no? Pero lo que es el tour sí es este concierto, y es el que vamos a llevar por bandera. Hola, Malú. Recientemente trabajaste con Dos Mexicanos, tienes a Alex Intec en este DVD, cantando sobre el amor, sobre el barat, y también estuviste hace poco con Carlos Rivera en La Voz Kids. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con ellos? ¿Y habrá posibilidad de un dueto con Carlos en algún próximo disco? Pues mira, la verdad es que con los dos la experiencia ha sido genial. Alex es divertidísimo, aparte de un gran cantautor. Todo es fácil con él, todo fluye, y es verdad que cuando vino al concierto a Madrid lo pasamos increíble en el escenario, ¿no? Es una persona que no necesita ni soundcheck ni nada, es rock and roll puro y siempre sale bien, ¿no? Y la verdad es que me encanta trabajar con él. Y con Carlos la experiencia de los Kids fue muy buena, porque él se implicó muchísimo en la situación, se implicó muchísimo con los niños, y para mí fue un gran apoyo, ¿no? Porque había decisiones muy, muy, muy complicadas para tomar, y Carlos es verdad que fue una persona en la que me apoyé mucho de una forma real para tomar esas decisiones, ¿no? Aparte es un niño con el que me llevo súper bien, nos entendemos increíblemente bien, nos reímos muchísimo, y la verdad, cantar con él, no lo sé, gustarnos, yo creo que nos gustaría a los dos, ¿no? Así que yo creo que, bueno, que también es una cuestión ya de que fluya, ¿no? Tampoco forzar, sino de que vaya fluyendo, ¿no? Hola, Malú, les doy novedades, muchas felicidades y sigan los éxitos. Hablando también de la Voz Kids, tú empezaste a una corta edad. ¿Cómo su experiencia en este programa te ve reflejado en algunos participantes? ¿Cómo los has llevado? Que es importante, porque tú al comenzar de temprana edad, pues ellos también buscan lo que es un coach que los lleve, bueno, a seguir tus pasos más adelante. Mira, la experiencia con los Kids fue maravillosa. Si es verdad que nada que ver con los adultos. Pensábamos que iba a ser más difícil por ser niños, por tener que tener quizás más cuidado, ¿no? En qué dices, en qué no, porque son niños al fin y al cabo, ¿no? Pero todo lo contrario. Fue facilísimo. Los niños son pura verdad. Es todo natural, es todo espontáneo, es todo verdad. Y luego, aparte, te sorprende el talento, ¿no?
¿no? Digamos que yo creo que esa, ese punto irresponsable, ¿no?, que tienen los niños, ¿no?, de no ser consciente realmente de dónde o completamente de dónde están, les hace que sean naturales, que no fallen tanto a la hora de cantar, que no se pongan tan nerviosos en un momento dado, ¿no? Fue mágico, la verdad, trabajar con ellos fue mágico. Yo no pensé que trabajar con, así con niños para mí iba a ser tan, tan enriquecedor, ¿no? Y luego pues tratas de guiarles un poquito, pero también lo tienen muy claro, ¿no? Y también son niños, tampoco puedes ser muy agresivo en ese sentido, ¿no? Pero sobre todo, bueno, pues tratas de, oye, mira, pues quizás un poquito más por aquí, o no hagas tanto gesto, que a lo mejor se lo vea al artista, a su artista favorito, pero realmente se nota, ¿no?, que el gesto no es tuyo, ¿no? Pero sobre todo llevarles un poquito de la mano y verlo como un juego. Yo lo que me propuse en todo momento es que ellos lo vieran como un juego, que lo vieran como algo divertido, que a la hora de quedarse o no, siguiera siendo un juego y se quedaran con esa experiencia bonita, ¿no? Una otra vez atrás, ¿vale? Sin embargo... A ver, el caso de Iraila nos dejó en shock a todos, sobre todo porque, bueno, los kids los grabamos a la vez que los adultos, ¿no? Entonces, obviamente pasa un tiempo desde que acaba la grabación hasta que empieza a emitirse, ¿no? Una de las cosas que más te deja en shock es que, de hecho, lo hablaba también con Carlos Rivera, ¿no?, y es el que nosotros nunca supimos que esta niña estaba enferma. Digamos porque se suponía que ya no estaba enferma, ¿no? Pues había salido de su enfermedad, solo que hay unos años en los que se mantiene, ¿no? Ella iba por su cuarto año, son 5 años, iba por el cuarto año. Quizás por eso ellos, ni los padres ni ella, quisieron incluso hacer mención de esa enfermedad, porque se daba por hecho que estaba curada, solo le quedaba un año para que le quitaran el catéter, ¿no? Eso luego yo me enteré después. Entonces, obviamente te deja en shock, te deja noqueado. Y es una más, una cosa de esas más de la vida que aparece, que de una forma completamente injusta y sin sentido se presenta, golpea en un ser tan especial, además, en un angelito, y pasa Iraila, y es una niña que vemos y que hemos tenido en televisión y nos genera una sensación, pero las plantas de oncología de los hospitales están llenas de niños y mueren a diario, y eso es horrible. Entonces, para mí, sinceramente, el mensaje es más el horror de que esa enfermedad se siga cobrando vidas, y más a niños que todavía no les ha dado tiempo ni a ser malos en la vida como para que digan, bueno, pues justicia, no. Quiero decir, para mí eso es lo más horrible de todo. Y tampoco me acuerdo de que en un momento dado decir, empiece de cero, es imposible que empiece de cero, ¿no? Porque ya son 17 años de experiencia, entonces digamos que empezaría de cero, pero siendo un poquito mentira, la verdad, ¿no? Lo que busco sinceramente es seguir continuando mi carrera, ¿no? El seguir creciendo como persona, seguir creciendo como artista, el seguir enriqueciéndome de todas las vivencias, y que, bueno, pues que pase lo que tenga que pasar. ¿Tal y final? Poco más, decir de verdad que estoy muy agradecida a todos los medios, a todos los que habéis venido. Que me encanta volveros a ver a algunos que ya he visto en otras ocasiones, y a los que por primera vez os convocáis aquí. Que espero que os haya valido de algo mis respuestas y que nos veamos el 24 de mayo en el Plaza Condesa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Malú. Veo que querían aplaudir, pues venga, aplaudamos. Gracias a ti, Malú. Si tienes algo para ti, mejor dejarlo tal, que no voy a sufrir pensando en que te vas, no te voy a extrañar y me verás a llorar. Te lo juro que nunca te amaré, se desangrimo y mis penas te faltan. Además, es la imagen que podía tener. No cualquiera es una que se podía tener, tiene que ser muy bella para ser. Pregúntale a Lucero, ¿no?
Muchas gracias. Gracias.